Cientos de preguntas. Al principio creí que solo serían seis, pero se me hizo injusto responder tan pocas. Por ello, hoy les traigo el video que les había prometido, versión extendida y en dos partes, porque 15 minutos no serían suficiente. Bueno, sin perder más tiempo, vayamos con las preguntas. ¿Cada cuánto subirás videos? Varios me hicieron esta pregunta, saludos a todos ellos. Cada semana. Esa es la respuesta, cada semana. No todas les traeré una review, algunas será contenido distinto de lo cual hablaremos más adelante, pero voy a intentar estar aquí en el canal cada semana. ¿Irás al Halo Mega Bloks Fest MX 2017 este año? También muchos me hicieron esta pregunta y saludos a todos ellos. La respuesta es por supuesto que sí. Adoré estar allá en 2016, adoré conocer a algunos de ustedes. Si por mí fuera, los conocería a todos. Adoraría conocer a todos, pero sé que eso es físicamente muy improbable. De cualquier manera voy a estar ahí. Así que sí, la respuesta es sí. ¿Desde cuándo iniciaste la colección? Pregunta Fireclaw 117. 2009, cuando toda esta locura comenzó. ¿Qué sed esperas en la siguiente Signature Series? Pregunta Luis Ellis. Un crucero Covenant. Lo he dicho bastantes veces. Quiero un crucero Covenant. Me muero el día que saquen uno. Varios me preguntaron también qué software uso para editar. Ninguno. Lo hago en una aplicación de la App Store que se llama Splice. De hecho, todo, y esto ya lo he dicho varias veces, lo hago desde un iPhone o desde un iPod. En este iPod grabé todo lo que vieron en 2013 y 2014. Ahora lo uso como el lugar donde tengo anotadas las preguntas. ¿Crees que en Megablocks existe algún problema con el control de calidad? Pregunta My Lego Customs. Hermano, en todas las empresas existe, por mínimo que sea, porque, bueno, tratar de controlar algo a detalle tan grande como lo es una línea de producción es difícil y siempre va a haber algún defecto en los productos. Sin embargo, lo importante es continuar mejorando y es innegable que Megablocks lo ha hecho a través de los años. ¿Harás alguna colaboración con La Sombra? Pregunta La Sombra. Por supuesto que sí, bro. Solo dime cuándo. Esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿colaborarías con otros youtubers? Por supuesto que sí, me encanta aportar a la comunidad y de hecho ya lo hice, algunos de ustedes lo recordarán, yo fui la voz de Charles en la serie Call of Duty vs. Halo del buen Cine el Pixel. Ay, por fin lo pude pronunciar bien, llevo cuatro tomas intentando pronunciar Cine el Pixel. Así que sí, me gustaría colaborar con otros youtubers. Recuerden esto, si quieres llegar lejos, ve en grupo, júntate con los grandes. Desearía haber aprendido esto hace tiempo. ¿Crees que otros youtubers tuvieron ventaja al irte de YouTube? Pregunta Maximus Power. No. La respuesta es no y es muy simple. YouTube no es una competencia, es un placer. Estoy seguro que de haber seguido aquí el tiempo que me ausenté, nada hubiera cambiado. Mis compañeros y amigos youtubers estarían en el mismo lugar donde están hoy porque yo nada tengo que ver ahí. Ellos comprenden que una de las tantas claves del éxito es la constancia, y ellos son constantes. ¿Qué experiencias buenas y malas te ha traído YouTube? Pregunta Shadow343. Bueno, las malas no pasan de comentarios negativos y peleas de troll, lo típico. Y las buenas, uff, ¿qué les digo? Conocerlos en el Halo Mega Bloks Fest del año pasado, esa ha sido de lejos la mejor. Ni el dinero, ni las views, ni las cosas que te regalan se comparan al cariño de tus suscriptores y que alguien se acerque y te diga cuánto significa tu trabajo para él. Simplemente no tiene precio. ¿Qué estás estudiando actualmente? Pregunta mi buen David Pacheco. Bueno, David, es un gusto que sigas aquí. Estoy estudiando formalmente una ingeniería y digo estudiando entre comillas porque eso no es lo que quiero hacer, ¿saben? Yo en realidad me quiero dedicar a otras dos cosas que sí estoy estudiando aquí, en la mejor universidad, YouTube. Porque hoy en día, para estudiar lo que sea, solo se necesitan dos cosas, ganas e internet. Y ya, el resto depende de cuán grande sea tu sueño y de cuán grande sea tu voluntad para cumplirlo. Y bueno, esas fueron las preguntas rápidas. Ahora pasemos a las que más me hicieron y a algunas que me parecieron muy interesantes. Veámoslas.
¿Cuándo subirás Memorias de Crawler 5? Este año, en algún punto de este año. Tengo tiempo sin hacer animaciones y ustedes lo saben bien, pero también tengo muchos recursos nuevos y tengo que desempolvarme un poco. Les quiero traer una historia que tenga un guión sustancioso, así que espérenlo, en algún punto de este año tendrán Memorias de Crawler. ¿Qué opinas del cambio de Megablocks a Megaconstructs? Que las empresas no pueden quedarse donde están. En el mundo empresarial hay una palabra muy poderosa: optimización. Esto es el corazón de que una empresa crezca, así que tengan la certeza de que si Megablocks se cambió el nombre, debe tener una buena razón detrás. ¿Harás las reviews de los sets que te han faltado? Tengo planes de hacerlo, definitivamente. Pero ya hablaremos de esto en el segundo video. Pongan atención en esta porque estoy seguro de que al menos una vez se lo han preguntado, y no conmigo, con ustedes mismos. ¿Le has hablado de tus gustos por los juguetes a tus novias-amigas y qué reacción han tenido? Pregunta el rey, que tiene una foto de Ozzy Osbourne. O Dross, no hay mucha diferencia. Esta pregunta me resultó muy interesante porque creo que pasas por algo similar, amigo. Verás, he tenido la inmensa fortuna de haber conocido a chicas con una mentalidad suficientemente madura para este aspecto. La mayoría de mis amigas y las novias que he tenido se emocionan conmigo por el canal, se emocionan por sus comentarios, pero es que el hecho de ser mujer nada tiene que ver con todo esto. Yo sé que la comunidad de Halo está compuesta en su mayoría por chicos, pero también hay chicas en mi audiencia, yo lo sé. Incluso hay chicas que coleccionan sets de Halo Megablocks. Yo sé que no son muy comunes, pero las hay. Y es que el error aquí está en ver a las mujeres como un objeto de estudio, como algo que no se puede comprender. Bueno, que de hecho intentan comprender como algo extraño, fuera de nuestros límites de entendimiento, cuando no es así. Ellas son tan humanas como tú y como yo. Y eso es todo lo que debes saber. Ellas también van al baño, ellas también comen, ellas también duermen, ellas también hablan, ellas también piensan. ¿Por qué verlas distinto? Por otro lado, también me he topado con gente que desaprueba completamente lo que hago. La cuestión aquí, amigo mío, es que no te puedes dar el lujo de detenerte cuando tienes un sueño. No te puedes dar el lujo de pararte a escuchar lo que los demás tengan que decir de ti. A menos que seas tú quien pida una crítica constructiva hacia tu trabajo, porque sabes que eso te va a enriquecer. Y es más, ni siquiera así puedes detenerte, porque da igual lo que te digan, si no te gusta, si te gusta, no importa, no tiene que afectar tu sueño, tienes que seguir con él. Y así llegamos a la última pregunta de este video. ¿Qué música te gusta? De Kulaps 17 Rodríguez. Bueno, bro, primero déjame felicitarte por tus excelentes gustos musicales. Leí tu comentario y esas bandas que pusiste, buenísimas, legendarias. Y si incluí esta pregunta es por dos razones. Yo sé que puede parecer simple y puede parecer monótono, una pregunta cualquiera, pero créanme, no lo es y me acaba de llegar un correo. La primera razón es porque pienso, estoy seguro, que la música es parte importantísima de nosotros, es inherente a nuestro ser. La segunda es porque ha sido una parte de mí enorme desde hace bastante tiempo. Mi banda favorita es Nirvana, pero últimamente escucho a muchas otras: Pink Floyd, Radiohead, Blur, Oasis, Arctic Monkeys, Metallica, que de hecho vinieron en marzo y fui a uno de sus conciertos, fue genial. Y de solistas, ni hablamos. Me he ido un poquito más a lo singer-songwriter, como Ed Sheeran. Adoro a Ed Sheeran, a Nina Nesbitt, Gabriel Aplin, Birdy, Doody Clark, que si conocen a alguna de ellas, aparte de Ed Sheeran no es mujer, pero si conocen a alguna de las cantantes que mencioné, tienen un lugar aquí. Adoro cantar y adoro tocar guitarra. Never feared for anything, never shame but never free. I go crazy cause here's what I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. Taking away the moments that make up a dull day. Free to waste the hours in a hand way.
where the universal's free. Deep inside the eye of your mind, don't you know you might find a better place to play? Karma police, arrest this man, he talks in math, he buzzes like a freak. Por supuesto, la calidad de sonido y de la guitarra no son la mejor, y tengo que seguir entrenando la voz, pero ya se dan una idea. Wow, casi se me olvida, esa sería la última pregunta, pero realmente hay una más, y es, ¿qué pasó con la variedad en el canal? Bueno, es una pregunta muy interesante, y quiero agradecer a quienes la hicieron. Como dije, quiero traerles contenido nuevo cada semana, ya sea una reseña, un stop motion, creepypasta, ¿saben? Historias de terror que tienen mucho tiempo que no he contado. No lo sé, un video de mis pensamientos, un video incluso motivacional. ¿Por qué no? Porque eso es genial. Siempre me ha gustado abarcar diversos tópicos en el canal y no creo que eso cambie. Bien, acabamos con las preguntas de la audiencia. Ahora sí tenemos que pasar a las preguntas que ustedes se han hecho durante estos meses, pero que abarcaremos en el próximo video. Así que esto ha sido todo por este Preguntas y Respuestas de ustedes. Los veré enseguida. Voy a subir estas dos partes enseguida. Pero los veré y responderé a esas dos dudas que estoy seguro no solo a uno lo han perseguido durante este tiempo. Así que yo soy Ángel Pocket 01. Gracias por ver. Quiero mandar un saludo de nuevo a todos los que hicieron una pregunta. Yo sé que no todas salieron aquí, pero sí quise incluir a las que más pude. Así que esto ha sido todo por ahora. Quédense para lo que sigue. Nos vemos.